Los ambulantes que trabajan sobre triciclos en la avenida Ferrocarril y arterias adyacentes a los mercados principales de la ciudad expenden productos a bajo precio, con fechas de vencimiento borradas o caducadas. Este hecho fue detectado por el personal de la unidad de bromatología de Huancayo en un operativo inopinado. Una resistencia en el sentido de que hemos querido hacer la incautación para eliminar, pero obviamente recibimos de parte de ellos, digamos, el tema de negarse a ello. Y también lamentamos de que muchos usuarios, muchas personas que transitan por estos lugares salen en defensa de ellos, ¿no? Indicando de que somos abusivos o que estamos cometiendo algún tipo de abuso al querer hacer una acción preventiva a la salud. Durante la intervención a 15 triciclos se detectó que diversos dulces de diferentes marcas no contaban con las fechas de producción y de vencimiento, porque fueron borradas. Situación irregular que no permite al usuario identificar su vigencia, procedencia y calidad, constituyendo en un riesgo para el consumo humano. Consumidor, tenemos que ser responsables en el sentido de que no debemos comprar de manera ambulatoria, porque nosotros como usuarios, al comprar, estamos dando lugar a que estos comerciantes pues sigan en la calle y sigan vendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si somos responsables y no compramos, estamos evitando pues que estos productos de mala procedencia puedan llegar al mercado. Asimismo, se informó que se detectó que los comerciantes informales venden una botella de yogur a un precio sumamente llamativo, 3 por 10 soles, cuando en el mercado el precio normal es de 5 soles en promedio, por lo que se convierte en productos de dudosa procedencia que tienen potencial riesgo para consumirlo.